Okay. No me lo puedo tomar en serio, yo tampoco. A ver, tampoco es un juego para tomarlo en serio, ¿sabes? O sea, literalmente el título es Metal Gear, pero mal. ¿Sabes? O sea, en general Metal Gear, incluso cuando estaba bien hecho, no se tomaba en serio a sí mismo. O sea, eras un tío que te podías esconder debajo de una caja, moverte y la gente decía, ¡oh, una caja que se mueve! Voy a acercarme lentamente a ver qué pasa. ¿Sabes, no? Sea que... O sea, y ahora mismo lo he puesto en Japo y me lo puedo tomar todavía menos en serio. Porque es que me estoy imaginando todo el rato al bicho este en un humanoide así y no me lo puedo tomar en serio. Vale. Guay. Voy a estornudar. Ahí. Vale. Va a pasarlo poco a poco el juego. Voy a ir... despacito. Nika Violencia es un Metal Gear 5, ¿vale? Lo que dije, una expansión del Metal Gear 5. Ok. Vale, espérate. Vale. Lobo, que no está cheto, recuérdalo. Mueres de pocos golpes. Es que todavía tengo los recuerdos del antiguo personaje, perdón. No me acordaba cómo era al principio. Claro, mi personaje está todo cheto. Deba.
Pero claro, yo no tengo. Oli. Quiero decir. Aquí. La energía cubana es lo más importante. Una vez que pueda hacerme el arco, ya está. O sea, me atrevería a decir que el arco y... Y la lanza de esta cheta es... Es lo más roto que tiene el puto juego. Como tienes eso y tú... Jaja. No voy ni a verlo. Lo veré luego. Que por cierto, estas cosas se regeneran. Las misiones online sobre todo es para farmear estas cosas. Antes de acceder a nada... sí que me acuerdo que... Que antes de acceder a nada tenías que...
que farmear todo lo posible en la zona, porque si no... Vale, no ha pasado nada. A mí la historia de este juego me encantó en su día. Te lo juro, o sea. Al principio me parecía como súper básica. Luego te das cuenta de que tiene un trasfondo tocho.説明するよりも見た方が早いでしょう。マップ画面をご確認ください。データを解析しましょう。こちらで端末の同期をお願いします。Vale.手に入れたメモリーボードのデータは私たちと有線接続することで有効となります。早速データの中身を確認してみましょう。解析完了。データの内容はワンダラー、クバンエナジーを中心としたディーデ世界の研究データと活動記録です。詳細については端末から確認してください。これでこいつの任務の一つは完了したわけだ。Sí, técnicamente. Joder. Puto, puto, segunda persona. Bueno, persona. Segunda IA. Personalidad, quería decir. Perdido la vuelta. 私たちが想定した以上の脅威が存在するかもしれません。機械のくせに曖昧な言い方だな。回収したデータから何か分かったのか。メモリーボードと接続した影響で欠損していた内部メモリの一部が回復しました。回復した記憶によればカロン部隊はワンダラー相手に戦うのに十分な装備を持っていたことが分かりました。ならなぜ部隊は壊滅した？不明です。回復した記憶にはその回答となる情報はありませんでした。もっとデータがあれば記憶も完全になるかもしれません。カロン部隊に何が起きたのかを知るためにも引き続き探索を行っていきましょう。 OK。Instrucciones de Moro hecha en con bolsa de arena adquiridos. El terminal de construcción ya puede ser usado. Oh, de puta madre. Porque si tengo las cosas antiguas, quiere decir que tengo la comida. ¿Dónde era? ¿Eso era aquí? No. Aquí. Oh, comida, agüita. Oh, sí. Lo suyo sería hacerse este.
¿sabes? Este a tope o estos. A ver. Ahora, yo prefiero este. Yo lo que hacía, por ejemplo, espérate. Lo que hacía era esto. Tú desmontar. Tú desmontar. Que estos realmente son mierda, ¿sabes? O sea, solo te quitan espacio. Una vez hecho esto, tengo que hacer una dos barricadas aquí así, ¿sabes? En plan una detrás de otra, completa. No con estas, pero creo que por nivel no voy a poder utilizar las otras. Creo. Por el momento no voy a utilizar la de otros lados, ¿sabes? Voy a ir así. Aquí lógicamente no voy a poner porque por aquí no pueden pasar, ¿sabes? Vale, me sobra una. Aquí no había ni una. Me gusta eso. ¿Ves? Este es con lo que tenía yo rodeado toda la base. Cerca electrificada. Contra más tiempo estaban en la valla, iban perdiendo vida. Vale, esta es la que tenemos en todos los sitios, que tiene 600 de vida. Y esta es la que utilizaba yo, que tiene 1600. Hay mejores, ¿vale? Porque hay mejores. Pero yo prefería utilizar esta, la verdad. Tenía esto y torretas con ametralladora. A casco porro. Esto todavía no me lo va a pedir. Hay una misión de esto. Pero yo creo que la voy a poner ya porque son útiles. No sé, depende. Ahora sí que puedo hacer esto. ¿Dónde está más protegido? Aquí. Agua limpia. Instalaciones para la distribución de recursos alimenticios. Recursos compartidos. Esto también es importante. Puedo hacer las buenas, pero...
no es muy útil. Supongo que no tendré ningún tipo de comida, ¿no? Pues puedes criar lobos. Yo tenía una puta granja de lobos, tío. Vale. Pues necesito cebolla, patata, tomate, maíz. Creo recordar que lo más fácil de conseguir era el maíz. El maíz o las patatas. Uno de estos es lo que voy a tener al principio. Para tener comida infinita, básicamente. Hasta que no tenga eso, se me va a complicar la cosa. Oh. ¿Puedo hacer las buenas? ¿Ya? Sí. Pues yo lo siento. Pero voy a poner las buenas. Porque estas son una puta mierda. Vale. Taller de diapositivas, no. En dispositivos. Taller de armas. Taller de equipo. El este médico. El ahumador lo voy a poner aquí. Y la hoguera aquí. Vale. Ahora mismo tengo agua infinita, básicamente. Cuando pase en X tiempo, esto me va a dar bebida. ¿Sabes? Si tuviese, por ejemplo, patatas, pues me darían patatas. Pero ya puedo hacer esto, por ejemplo. Eso todavía no lo puedo hacer. Esto en verdad es una puta gilipollez. Pues, pero ya puedo. ¡Oh, Dios! Esto es lo que necesito. Es que hay cosas muy chetas. ¿Qué puedo hacerme ya? Nada, pero todavía no. Por ahora soy un homúnculo, ¿vale?
Hay que tener en cuenta, ¿vale? Que tienes que conseguir comida, bebida y todo eso, si no te mueres. Si no te mueres. A ver si puedo hacer... Perdón. Eso quiere decir que... puedo hacer este, pero no este porque no tengo ni nivel ni... ni nada en general. Pero sí que me puedo hacer este. Este palito. Que hace un poquito más de daño. Y este arquito. El lanza perforante. Esto es lo que yo utilizaba. ¿Cómo puedo ponerme la lanza esa? ¿Desde aquí? ¿Ves? Ahora sí que estoy listo. Esto es mi armamento de la otra campaña, básicamente. Estoy por mirar dónde estaban las patatas o cosas así, ¿vale? O si me lo puedes buscar y pasármelo o algo, no sé si estás en ordenador o móvil. No me acuerdo si eran las patatas o el maíz, lo que podías conseguir casi al principio.